Muy buen viernes, muy buenos días, ¿cómo estamos? No, bueno, ya estoy con toda la actitud, como ustedes ven. Ya estamos empezando con este rock, pop, funk, no sé cómo se le llame. Libre de derechos, eso sí, porque todo obviamente lo tomamos de la librería gratuita de YouTube. Entonces, pues bienvenidos a esta transmisión. Me da mucho gusto, gracias Josefina, que ya nos están saludando. Querida Alma Beltrán, que nos está viendo, Mariel Medina, Priscila Alonso. ¿Cómo están? Buen viernes. Bienvenidos a este programa. Vamos a hablar sobre distintos temas. Entre ellos va a estar... ¿Ustedes conocen al Instituto PYME? Más bien, no es instituto, es hospital, perdón. Perdón, pero en la mañana ando medio dormido todavía. El Hospital PYME puede apoyar a las empresas micro, pequeñas, medianas para recuperarse, para reactivar la economía. Pues hoy vamos a hablar con su coordinador. Si ustedes tienen un negocio, si quieren algún consejo... Pues excelente, aquí puede haber una opción si ustedes gustan. ¿Qué les parece? También ustedes tienen una imagen en redes sociales, tienen fotografías. Pues hoy vamos a platicar con Carlos Aranda, que es fotógrafo profesional. Él nos va a dar su consejo para tener una buena imagen en redes. Pero antes, un poquito para despertarnos, ¿qué les parece si vamos con el tema que ya tenemos desde hace algunos días? Este tema del libro Nail It and Scale It. Este libro habla sobre emprendimiento, habla sobre consejos para empresarios, emprendedores, y hoy quiero comentarles pues un capítulo, muy brevemente, que se llama La solución, dos puntos, desarrollando una actitud de aprendizaje. Entre las frases más destacadas de este pequeño subtema, capítulo, aquí que lo que está poniendo el libro es, dice, el tipo de aprendizaje central de este libro ha sido descrito en muchas formas por veteranos de liderazgo empresarial. John Doerr, quien invirtió en Google, Amazon, Intuit y otras empresas, menciona que es rudamente, absolutamente e intelectualmente honesto. Del mismo modo, Arthur Rock, uno de los más exitosos pioneros de los fondos de capital, señala que el tema a establecer en sí para los emprendedores son honestos consigo mismos. Es ser honestos consigo mismos. Es esencial ser total y brutalmente honestos. Oigan, muchas gracias. Ya vamos 12 likes y un corazoncito a las personas que nos están viendo. Ahorita los saludo. Díganme quién anda por ahí y en un momento los saludo. Entonces... ¿Qué está hablando este libro? De la solución para emprendimiento. Una de las soluciones. Y es que debes de ser honesto totalmente contigo. Y esto es lo que han hecho muchos emprendedores. Dice, similarmente Dominic Org, director ejecutivo de Aruba Networks, un negocio que tiene un valor de capitalización de $1,000,000,000, argumenta que la brutal honestidad intelectual reside en el corazón del éxito de Aruba, su empresa. En la misma línea, George Quist, fundador de una bien conocida firma de búsqueda, insiste en que la característica empresarial más importante es, por sobre todo, la honestidad intelectual, la cual define como la disposición a encarar los hechos rigurosamente, ya sea que prueben que se está en lo correcto o no. Querido Enrique Libreros, ¿cómo estamos? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañes. No, bueno, tú ya eres fan destacado, ¿eh? Gracias por estar compartiéndonos en Facebook, gracias por poner aquí los comentarios. Te lo aprecio mucho y creo que es desde Puebla, ¿verdad? Un abrazo fuerte. Sigamos. Los emprendedores deben desarrollar una actitud de aprendizaje, un aprendizaje brutalmente honesto. Con esto queremos decir que necesitas aprender cómo buscar y recibir retroalimentación, porque la retroalimentación abre la puerta al desarrollo de un producto o solución que los clientes realmente quieren, en vez de solo lo que el emprendedor imagina que el cliente necesita. Cuidado, tema importante. Tienes una venta, tienes un negocio, tienes alguna empresa. No es lo que a ti te guste vender, es lo que el público le guste vender. Creo que esto a todos nos puede servir en algún momento, porque no se trata de hablar, de escribir, en el caso de los periodistas, de vender un producto que tú quieras. Se trata de donde hay mercado. Finalmente termino diciendo que el segundo paso para desarrollar todo esto, después de desarrollar esta actitud de aprendizaje, es desarrollar una actitud de aprendizaje con cuatro componentes básicos. Número uno,
convertirse en un experto novato. Número 2, replantear el propósito del aprendizaje. 3, retroalimentación en tiempo real. Y 4, perspectivas basadas en datos. Repito, para realmente tener un aprendizaje, para realmente tener un emprendimiento exitoso, hago una pausa porque ya nos está saludando María Romero. Un fuerte abrazo también, María Romero. Josefina Graciela también nos está mandando saludos. Un fuerte abrazo. Sí entendimos, María Romero, aunque decía primero Bunot y luego buenos días. Te mando un abrazo. Y entonces, pasos para desarrollar una actitud de aprendizaje en la vida, en el emprendimiento. 1, convertirse en un experto novato. 2, replantear el propósito del aprendizaje. 3, retroalimentación en tiempo real. Y 4, perspectivas basadas en datos. Querido Rafael Valencia, un fuerte abrazo también, que nos están saludando. Bueno, en la mañana la verdad veo muchas interacciones. Lo que no veo son muchos likes, pero no importa. Aquellos que den like, por favor, avísenme para también agradecérselos en vivo. ¿Y qué les parece si nos vamos? Bueno, pregunta. ¿Les sirvió esto, este tema sobre cómo tener una actitud de aprendizaje? ¿Cómo buscar ser honestos? Yo veo varios puntos aquí a rescatar. Simplemente les puedo decir que sí, el hecho de que uno sea orgulloso, el hecho de que uno diga, pues yo me la sé de todas, a ver, yo voy a hacer mi producto, mi servicio, voy a hacer esta oferta al mercado y nadie me puede decir quién es mejor porque yo soy el líder en el mercado y estoy haciendo mal. Antes de eso del orgullo, siempre viene una mala etapa para los emprendedores porque no están abiertos a realmente lo que es su trabajo, aprender a escuchar al consumidor. Entonces, pues número 1, tanto en trabajos, cuando tú tienes un negocio, creo que... No, bueno, hago una pausa porque este abrazo para el señor querido Adrián Arias. Es un honor que este señor periodista nos esté escuchando. Un abrazo fuerte, amigo. No, bueno, hasta que te veo por acá y te veo y hasta comentando. No, bueno, un abrazo. Ahí en algún momento, amigo, me gustaría platicar contigo. Él es especialista en telecom. No, bueno, es un experto. Entonces, concluyendo, por favor, tenemos que ser abiertos a las críticas. Realmente darnos cuenta de quién nosotros, según este libro Nail It and Scale It, un libro que se escribió por investigadores allá en Estados Unidos, habla sobre el emprendimiento y nos dice, tienes que ser brutalmente honesto. Ahora sí, vámonos, si gustan, con nuestra primera entrevista, cómo tener una buena imagen en las redes sociales, y comenzamos. No, ¿qué crees, amigo? No, bueno, yo ya me quedé en pausa, me quedé sin en mute. Le estaba dando la bienvenida a Carlos Aranda, fotógrafo profesional, les decía, reconocido en el extranjero, ha tenido capacitaciones fuera, dentro de México, exposiciones, y nos va a dar un consejo para tener buena imagen en redes sociales. Perdón, pero es que el mute se nos pone a veces y nos hace ahí algunos juegos. Pero bueno, amigo, preguntaba... ¿Cuál es un consejo? ¿Cómo tener una buena imagen en las redes sociales cuando tenemos un negocio, una empresa? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Oye, no pasa nada si te saludo nuevamente. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todos los que te ven
en tu transmisión. Y pues bueno, mira, hoy la fotografía es una herramienta ya muy cotidiana. Creo que nunca se ha hecho tanta fotografía como el día de hoy, gracias a este carácter democrático que tiene al utilizar muchos dispositivos que son capaces de obtener imágenes. Y me parece importante señalar lo que decías, ¿no? Aprender alguno y mencionar algunos consejos para usar mejor esta herramienta verdaderamente tan apasionante. Y la importancia de una buena imagen, por ejemplo, poniendo énfasis en las redes sociales, cuando la asociamos a nuestro perfil profesional, pues nos aporta siempre transparencia, veracidad, le da rostro a esta impersonalidad que tienen las redes sociales. Y me gustaría señalar por comenzar con la foto de nuestro perfil de redes sociales y más cuando lo asociamos a nuestros perfiles profesionales, ¿no? No sé si has... a mí eso siempre es un factor determinante quizás de compra cuando le das transparencia y veracidad a este punto. No sé si te ha pasado que a veces te hacen consultas por algún médico, abogado, contador, por alguna red social o de mensajería y ves la fotografía de su playa del América o del perro y demás. Si lo usan de manera personal, pues está bien, ¿no? Pero cuando lo asocias a tu negocio, creo que a mí en lo personal no me da la apariencia de profesionalismo, ¿no? Entonces, si no puedes tener los servicios de un fotógrafo profesional, bien puedes hacer una fotografía con tu teléfono celular con ciertas reglas básicas, ¿no? Primero podemos hacer un retrato. Es muy recomendable hacer un retrato con un encuadre cerrado, quizás tomando como base un poquito por debajo de los hombros y hasta... Ahí ya me lo estás como complicando. Permíteme, amigo, hacer una pausa con la confianza que te tengo. Sí, claro. Este tema de los encuadres, uno que no está vinculado o que no tiene tal vez totalmente conocimiento como tú de estos temas, ¿cómo se...? A ver, empecemos. Estamos hablando ahorita de una imagen para un producto, ¿verdad? No, para tu perfil. O para tu cuando perfil. Lo asocias más a tu... cuando atiendes por ahí o lo asocias a tu marca personal o a tu desarrollo profesional o dentro de una organización, uh-huh. Siempre es importante contar con una buena imagen, ¿no? Lo que te decía, te da veracidad y da transparencia. Sabemos quién está detrás de una manera profesional de esa red social, ¿no? O quién me está atendiendo. Y te decía que algunas recomendaciones... es, primero, si las vas a hacer con un teléfono, por ejemplo, que los encuadres sean un poco cerrados para dar énfasis al rostro, ¿no? Para ello podemos utilizar la función de zoom en el teléfono. Ves que los encuadres los puedes, poniendo los dos dedos y estirando, puedes crear este efecto óptico digital de acercamiento. Entonces, siempre encuadrar un poquito de los hombros hacia la cara. Okay, y lo más importante es buscar después de eso, una luz o una fuente de luz que nos pueda beneficiar. Un claro ejemplo y el más clásico es una ventana lateral y nosotros girar un poquito nuestro cuerpo hacia esa fuente de luz, hacia la ventana. Si esta ventana tiene una cortina o algo que haga difusa la luz, mucho mejor porque nos va a evitar brillos en el rostro, nos va a generar un volumen mucho más estético, la luz es un poco más suave, no es tan dura y eso nos va a permitir incluso ocultar un poco los defectos de la piel, las arrugas, no sé, siempre nos estiliza mucho más. Y el fondo también es muy importante, muchas veces no tomamos en cuenta el fondo y a lo mejor podemos poner atrás un bosque o podemos poner atrás ramas o cosas que llaman mucho la atención, eso al ojo inmediatamente lo distrae. Uh-huh. Lo mejor es buscar algo que sea quizás liso, que no tenga tantos volúmenes ni tantas formas para que destaque nuestro rostro, ¿no? Y pues son tres sencillos consejos que bien pueden aportar a que puedas tener una imagen mucho, mucho mejor, ¿no? En tus perfiles profesionales. Ok, entonces, recapitulando un poquito con lo que me decías al inicio, el encuadre, entonces, mientras más cercano, mucho mejor a nuestro rostro. Sí,
Por supuesto. Y es súper importante, sí, en esta, incluso muchos teléfonos tienen una función que se llama retrato, así como en las cámaras digitales. Y es, ¿qué es lo que hace esta función? Lo que hace es utilizar el zoom digital y da muchísima más definición en el primer plano, que es donde el teléfono o la cámara del teléfono lo identifica como un objeto. Ahí da definición y la parte de atrás la borra. Y imita el efecto óptico de las cámaras fotográficas y eso nos ayuda muchísimo a A tener mejorar la imagen. una mejor imagen, porque también al utilizar este telefoto, esta función de zoom, los volúmenes no los deforma, los aplana un poquito más, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos sin esta función o sin el zoom activado para poder acercarnos un poquito más al objeto o a la persona en este caso, siempre que lo hacemos sin esta función, lo que hacemos es deformar y exagerar las proporciones volumétricas de lo que fotografiamos, ¿no? El famosísimo angular, ¿no? Los teléfonos por default tienen esta función activada de angular. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con el teléfono a una persona, lo que hacemos es deformar los volúmenes, ¿no? Hacemos más grandes las mejillas, hacemos más grandes la nariz, todos los volúmenes se hacen más grandes, ¿no? Entonces, pues eso no nos ayuda demasiado y por eso es muy aconsejable o es lo mejor, o más bien es lo que se debería de hacer, utilizar esta función de zoom en el teléfono para aplanar todos los volúmenes del rostro. Muy bien, permíteme saludar a Marta Claudia Flores, que nos está diciendo muy buenos días, y a todos los demás que se están incluyendo. No me permite ver a todos, por eso les digo que por favor me pongan ahí un comentario los que están, porque aquí alcanzo a ver Blanca Aldana, María Romero, Adriana, Roberto Carrera, un fuerte abrazo, Rafael Valencia, Rafa y Josefina, Mariela, en fin, no alcanzo a ver a todos, pero si ustedes me pueden comentar, creo que sería mucho mejor. Enrique Libreros pregunta, amigo, ¿qué colores se pueden ocupar en los fondos? Y también yo te preguntaría, ¿qué es una mala fotografía? ¿Qué no hacer en una foto de perfil? Y pues yo creo que ahorita tal vez nos podríamos enfocar a esta foto de perfil, amigo, porque en realidad hay mucho más, hay las fotos de producto y pues ya podrían ser Totalmente. en otras cápsulas, pero ahora en la foto de perfil nos dice Enrique Libreros qué colores se pueden ocupar y yo te digo, ¿qué no hacer en una imagen que esté en tus redes de ti? Mira, lo primero contestando del color del fondo, algo neutro nos ayuda muchísimo, un color gris quizás, evitar los colores que sean demasiado llamativos, como puede ser a lo mejor un amarillo muy brillante. ¿Por qué? Porque lo que intentamos generar es la atención en la persona, ¿no? Muchas veces, y es muy común utilizar un fondo blanco, pero muchas veces se hace con la intención de que posteriormente se van a editar y se va a cambiar ese fondo, ¿no? Pero un fondo blanco, por ejemplo, va a llamar mucho más la atención en términos de luz. La luz va a incidir muchísimo más y va a reflejar más. Entonces, el ojo automáticamente reacciona hacia la cantidad de luz, entonces va a ser un distractor, un fondo muy iluminado y muy blanco. Muchas veces como fotógrafos utilizamos o nos piden mucho utilizar el fondo blanco, sí, para después recortarlo, pero la gran mayoría no lo hacemos tan blanco, lo hacemos un poquito gris, o sea que el gris es muy, muy recomendable. El negro también, porque el negro tiene una característica muy importante que nos oculta los volúmenes, ¿no? O sea, si evidentemente todos los rostros, por ejemplo, no son simétricos 100%, entonces utilizar un fondo negro nos va a dar la posibilidad de esconder un poco los volúmenes, nos va a hacer una atmósfera un poco más estética en relación a la proporción volumétrica y pues nos aporta esta idea de con un poco de elegancia, ¿no? Por decirlo así, de sobriedad, más bien. Entonces, yo me iría entre el gris y el negro. Si tienes algún color corporativo, pues puede ser también una opción, sin que ya sea tan, tan brillante, ¿no? Por lo que te explicaba. Y contestando tu pregunta de qué no hacer, yo creo que no vincularla a escenas cotidianas, ¿no? Como por ejemplo eso de
de que tener tu foto de perfil profesional con tu perro, a menos que seas veterinario, pues no le veo mucho caso. Lo que también mucha gente utiliza es de no ubicar una fuente de luz principal y utiliza, por ejemplo, una ventana de fondo, ¿no? Entonces distrae demasiado, ¿no? Por ejemplo, no utilizar angulares porque pues nos deforman el rostro, ¿no? Evidentemente. Y angulares me refiero a cuando utilizas tu tableta para tomar una fotografía o un teléfono celular, a las funciones desactivadas, ¿no? O sea, sí es importante siempre que vamos a hacer un retrato, activar la función de zoom. ¿Y qué otra cosa? Evitar tener, si vamos a hacerlo de una manera consciente, pues sí preocuparnos un poquito por los brillos, por ejemplo, en el rostro, ¿no? Muchas veces, vamos a tomarnos una foto ahorita, ¿no? Porque la necesitamos o porque vamos a hacerlo, ¿no? Parecería una exageración el ponernos maquillaje en el caso de los hombres, pero si no eres partidario de esto o si no estás no puedes contar con los servicios de un maquillista profesional que sí funciona mucho porque no nada más es quitar brillos, también tienen esta magia de poder hacer un poco más estético lo que ya es estético, pero sí tener la conciencia a lo mejor de tomar una servilleta y quitarnos los brillos de nariz y de la frente, eso también ayuda demasiado, ¿no? Perfecto, entonces creo que una mala imagen, como me dices, consta de que tiene que, sobre todo la profesional, porque la foto de perfil personal, bueno, como cualquiera puede decidirlo, pero si estás en un tema ya profesional, sí evitar escenas cotidianas, me dices, pues tener cuidado también como con los detalles, este tema que mencionas del maquillaje, pues es importante. Para mí, yo te podría decir, y no sé, ahí tú evalúame, dime cómo ves. Hay fotos de perfil, yo no entiendo a veces, amigo, y te lo digo sincero, creo que a veces se le toma con mucha, pues no sé si sencillez, pero como que no se le da la importancia a este tema. Y desgraciadamente, por ejemplo, si a mí como periodista me dices, revisa las redes de alguien, ¿no? A veces las redes personales también son redes profesionales. O sea, nunca hay que olvidar, creo, lo que pues yo he visto en los medios de comunicación donde he trabajado, pues de que al final también lo personal, cuando ya estás vendiendo un producto, un servicio, pues se vuelve o llega a la esfera profesional. En ese caso, yo también les diría, sí hay que tener cuidado. Número uno, con la imagen de tus redes personales, porque creo que ya todos estamos conscientes de que hasta para pedir un empleo, pues los empleadores revisan las redes. Hay muchas personas que, deja tú que aparezcan con el perro, amigo. Tal vez con la cerveza, tal vez medio en un estado etílico, que no, pues cada quien puede hacer de su vida personal lo que bien le parezca. Sin embargo, pues sí, podría causar un efecto negativo en empleadores, en clientes, en persona. Y tal vez tú eres una persona muy sobria, pero pues tristemente se juzga por la imagen y sobre todo ahora en el tema digital, por la imagen digital, ¿no? Sí, totalmente. Esta huella, esta famosísima huella digital que dejamos de los comentarios, pero también de las imágenes, totalmente de acuerdo, nos forman esta identidad ante los otros, ¿no? Y cuando se trata de cuestiones profesionales y vamos a estar ahí, pues sí es recomendable pues tener como una sobriedad de lo que publicamos, ¿no? De nuestra vida personal, porque pues siempre se va a asociar a lo que hacemos como profesionales, ¿no? Yo, fíjate, no sé ahí también tú cuál es tu recomendación. También veo que no sé qué les pasa a los fotógrafos profesionales o la gente que está en el diseño, que creo pues el mismo conocimiento les hace afinar este como, no sé cómo diré, este colmillo para ver qué es una buena imagen o no. Pero a veces a simple vista se puede ver. O sea, si es una imagen, se ve súper pixeleada. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve como granulada, como si hubiera muchos como cuadritos dentro de la imagen. Error. Si tú también tu imagen es súper pequeña, a veces ni siquiera ampliándola la puedes ver bien, se distorsiona toda. También eso yo veo que es un error en las redes sociales. Otro tema creo es que a veces no se invierte en estos aspectos, amigo. Tú como
También sé que haces no solo eso, sino diseño, fotografía. En realidad eres una persona que ofrece servicios integrales en todo esto de la imagen. ¿Qué les recomiendas? ¿En qué rangos están estos servicios? Contigo, ¿qué podemos encontrar? Hay un tema, puedes ir en estos momentos con nosotros a tomar una fotografía, porque de verdad es que creo que si no se lo dejamos a un profesional también, a veces caemos en el riesgo de que algo se nos va, algo ya sea un brillo, por ejemplo, recuerdo que cuando hacía algunos videos en medios de comunicación, bueno, no, o sea, le llaman el charolazo, te lo dan, Efectivamente. o sea, el charolazo es que tu frente brilla más que tu cara y tu... O tu nariz, sí, exacto. O tu nariz brilla más que todo. Creo que si ustedes no se dan cuenta de eso, a todos los amigos que nos están escuchando, por cierto, hago una pausa. Querida Alma Beltrán nos dice saludos, interesante tema. Y también Rafael Valencia nos dice qué otros ángulos favorecerían para una foto de perfil. Yo, antes de seguir con estas preguntas y ir a la parte final de la entrevista, para después irnos con el Hospital Pyme, te preguntaría, amigo, en realidad entonces... Pues cómo nos podríamos acercar a ti, en qué parte, en dónde están tus redes y pues cómo ves también estas cosas básicas que te comento de las redes que desde mi punto de vista se ven mal y no solo de personas, también de empresarios, ¿no? Sí, mira, como, bueno, lo primero que me decías de cuánto está un servicio como eso, hablando de costos, pues yo creo que los puedes encontrar desde 2.500 hasta 5.000 pesos, dependiendo lo que vayas a hacer, por ejemplo, el número de cambios, me refiero a la ropa, ¿no? Si va a haber quizás maquillaje o no, si vas a contar con un coordinador de moda o no, porque hay hasta incluso esos servicios, ¿no? Mira, yo me he dedicado todo este tiempo, al igual que tú, colaboré durante muchos años con casi todas las revistas de negocios y gracias a eso hice como muchos vínculos con los directores de comunicación y los últimos 10 años de mi vida profesional me he dedicado a hacer los perfiles de ejecutivos. Y creo que sí hay una conciencia muy, o sea, sí hay una conciencia de eso. Por ejemplo, una vez me sorprendió que BlackRock me contrató para hacer todos los retratos de todos sus colaboradores porque querían profesionalizar la imagen de sus colaboradores, pero incluso sí la foto de perfil para BlackRock, pero incluso hacer un poco de unos retratos más para ellos, ¿no? Para sus redes sociales. Y fue, sí me sorprendió mucho porque es bueno, ok, incluso está facilitándole que tenga una buena imagen en donde ponga una imagen de él, porque de alguna manera representa a la compañía, ¿no? Eso me pareció muy, muy interesante. Y pues bueno, sí estoy trabajando en este momento, pero yo creo que en cuanto decías de las poses y demás, o los Nos preguntaba siempre, Rafael siempre Valencia lo los que ángulos. nuestra misión como fotógrafo es de que la gente se vea bien. Muchas veces dicen, es que yo no fotografío bien, pero hay tantas formas de poder estilizar lo que ya hay, buscando los ángulos, buscando. Hay un momento en el rostro de las personas que siempre te ves bien. Y es quizás un movimiento muy ligero hacia abajo de bajar un poquito el rostro o subirlo un poquito más hacia un lado, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha cuando volteamos. Incluso ya viendo el rostro de una persona, muchas veces nosotros como fotógrafos identificamos qué luz es la que mejor Le nos va favorece. Oye, pero esto no es exagerar. Yo a veo que favorecer. algunas personas, pues, levantan tanto el teléfono que la imagen ya hasta parece meme, ¿no? A veces. Sí, fíjate que una vez también uno de los piropos más grandes que me ha hecho fue un ejecutivo de FedEx. Que bueno, le estaba haciendo su sesión de fotos y ya se las enseño y me dice: Híjoles, tengo como el mentón muy pronunciado y se me nota un poco más de sobrepeso de lo habitual. Dije: Ah, ok, ¿quieres evitar eso? Dame tantito chance, ¿no? Entonces hice unas modificaciones de luz, le enseño la foto y me dice: Wow, ¿cómo le hiciste para que no se me viera ya el mentón y el sobrepeso, ¿no? Entonces, pues bueno, también existen trucos utilizando nada más la luz
y el movimiento del rostro o el manejo del personaje para que esas cosas las ocultes, ¿no? Entonces yo siempre digo, no hay buenos o malos fotografiados, ¿no? De que dices, es que yo nunca salgo bien en las fotos. Uh-huh. Yo creo que más bien no ha tenido la oportunidad de que un profesional saque lo mejor que puede hacer de una persona, ¿no? Haciendo un retrato. Muy bien. Perfecto, pues, amigo, entonces, ¿me podrías compartir tus redes sociales? Claro que sí, mira, en Facebook estoy como Carlos Aranda Foto y en Instagram como Carlos Aranda. Y mi sitio web es carlosaranda.mx. Perfecto, pues, un gustazo, amigo, que nos estés aquí acompañando y, pues, la verdad, muchas gracias por estos consejos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Miguel. Un abrazo y éxito en este fin de semana. Gracias. Híjole, ya se nos fue, Michelle, una pregunta, la actitud se proyecta en una foto. Si gustan, Carlos va a estar aquí más adelante, entonces pues ya le preguntaremos. Esto fue nuestra primera entrevista. Ya está conmigo en este momento Roberto Carrera. A ver, en un momentito ya va a estar aquí con nosotros. Y para hablar de algunos temas de negocio. Pero ya también está nuestra próxima entrevista y si quieren, vámonos para allá. Me da mucho gusto recibir a Rogelio Rico. Él es el coordinador del Hospital PYME y nos va a hablar de esta iniciativa. ¿Cómo estamos, Rogelio? Muy buenos días. Muy buen día, Miguel. Estamos muy bien. Aquí para informarles un poco más del Hospital para Pymes y lo que estamos haciendo para apoyar a los empresarios. Perfecto. Pues lo que se entiende prácticamente y lo que un poquito que estuve viendo de esta iniciativa, Rogelio, es conocer, creo que se está metiendo un poquito el eco, conocer o más bien apoyar a pequeñas, micro y mediana empresas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué se trata? ¿Cómo surge este proyecto? Si nos puedes poner en contexto. Ok, empecemos por donde inició este proyecto. ¿Cómo inició? Inició por una propuesta que se hizo entre el CCIJ y el CUCEA de la Universidad de Guadalajara para apoyar a los empresarios en cómo afrontar estos momentos difíciles de contingencia para sus negocios. En este sentido, utilizamos mucho la analogía con la parte clínica, pero en esta parte lo tropicalizamos en el ámbito de negocios. Tenemos en cuenta que en la Universidad de Guadalajara y en el CCIJ, pues sabemos un cúmulo de asesores que ya tenemos cierto expertise en determinadas materias y pues la iniciativa técnicamente consiste en que nosotros como asesores estamos ofreciendo en este momento nuestros servicios profesionales para orientar, para analizar junto con los empresarios de manera gratuita el cómo afrontar estos momentos difíciles. Técnicamente, el Hospital para PYME consiste en una plataforma que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos ha desarrollado. Ha sido un aliado muy importante para este proyecto. Igual, en este sentido, también abro el paréntesis, nos van a certificar a nivel internacional a varios de nosotros y posteriormente al resto de los asesores. Entonces, el Hospital para PYME surge para coadyuvar junto con los empresarios. Sobre todo, algo que ha sido muy interesante es que el 90% de los empresarios que se han acercado son micros, tienen menos de 10 empleados, lo cual también nos da mucho gusto porque en ocasiones estos microempresarios y los pequeños son los que se les complica más acceder a servicios profesionales, ya que en ocasiones pues implica pagar algunos honorarios. De repente las empresas medianas o grandes incluso ya pueden tener en su staff asesores más constantes o inclusive dentro de su equipo.
Pero sí, ahorita estamos llegando mucho a nivel micro y pequeño y nos da bastante gusto. Muy bien, excelente. Entonces, prácticamente como me dices, el Hospital PYME es una iniciativa de asesoría, consultoría. Estos asesores, coordinadores van a poder ayudar a las empresas. ¿Cómo, en dónde se meten las empresas? ¿En qué áreas van a recibir asesoría? ¿Es para todas, solo para algunas? ¿Cómo sería? Ok, empiezo por la última pregunta. Ahorita no hay ninguna restricción. Entendemos la contingencia y el momento coyuntural por el cual están pasando los empresarios. Cualquier empresario, sobre todo el estado de Jalisco, que es ahorita es el primer alcance, que requiera asesoría, que no sepa cómo actuar, que esté bloqueado, que realmente la contingencia lo haya sobrepasado, puede acceder a nosotros en la plataforma, que ahorita te digo cuál es. En este sentido, también no hacemos distinción entre empresario formal o informal, entre chico, pequeño, mediano, grande. No, en este momento apoyamos a cualquier empresario. Hay empresarios, entendemos que por cierta circunstancia o estrategia se mueve en la parte de informalidad, no cuestionamos esa parte. Simplemente estamos para apoyarles a todos en su conjunto. Algo que también ha sido interesante y también aplaudimos es que se han acercado emprendedores. Vamos, en estos momentos tan difíciles, creo que arrancar un negocio no pudiera ser lo más estratégico, pero algunos emprendedores también se han acercado para empezar ya a analizar cómo arrancar, han detectado algunas oportunidades o quizá ya lo tenían en mente. Técnicamente apoyamos a cualquier tipo de empresario que requiera asesoría. ¿Cómo funciona? Deben de ingresar al portal hospitalpyme.qca.udg.mx. Entonces, en este portal tienen que completar un autodiagnóstico. Esto es muy importante para nosotros porque ese primer insumo que nos da el empresario acerca de su situación, de cómo está afrontando esta contingencia, cuáles él considera que son las áreas en las cuales podemos asignarle asesores, es muy importante. Entonces, ingresan a este portal, completan un autodiagnóstico que no les va a llevar más de 10 minutos y en ese momento ya nos cae en nuestra base de datos. Lo que sigue es, en un lapso de 3 a 5 días, un grupo de asesores internos del hospital están analizando caso por caso y es importante que los empresarios dejen sus datos completos, sobre todo su teléfono, porque es una vía muy rápida de contacto. En ocasiones el correo electrónico estamos identificando que no muchos empresarios contestan tan rápido o lo revisan tan frecuentemente. Entonces, estos asesores internos es un grupo ya de 20 chavos, 20 asesores que están ahí ya de planta, contactan al empresario, le marcan, le buscan y le aplican una matriz para confirmar sus problemáticas. Entonces, en este momento, estos asesores internos confirman problemáticas y con base en ello ya tienen mayor claridad para identificar a qué tipo de asesor. Inclusive se ha dado el caso que un empresario requiere asesorías en marketing, en cuestiones contables o fiscales y en cuestiones, no sé, legales. Entonces ya en este momento este asesor interno ya identifica o ya es más claro para él conocer cuántas asesorías y qué tipo de asesor. Lo que sigue es este mismo asesor interno acompaña durante todo su proceso al empresario en el que participa en el hospital. Él es el que le informa de las sesiones, él envía las ligas para las videoconferencias, él coordina todo. Si en algún momento el empresario tiene dudas sobre el proceso o siente que no le está sirviendo, este asesor interno le va a acompañar en todo momento. Y él también internamente coordina la participación de los demás asesores. Entonces, técnicamente es el proceso por el cual los empresarios que se acercan con nosotros están recibiendo este servicio. Muy bien, ¿qué costo tiene? Nos pregunta Enrique Libreros,
También a mí me gustaría, creo que ya nos detallaste muy bien todo cómo funciona, pero también nos podrías poner tu página aquí o parte de tu equipo en los mensajes para poder darle clic. Entonces, costo también, ¿cómo son? Ya me dijiste un poquito de los asesores, que es un grupo de personas que ya están ahí, pero sí me gustaría detallar más como una vez que se hace el diagnóstico, una vez que ustedes dicen qué procede después, en cuántas etapas, cuál es el tiempo. Ok, en cuanto al costo, cabe recalcar que son gratuitas. También ha sido algo muy padre por parte de nosotros como asesores, como profesionistas también, el poder aportar con nuestro granito de arena en este momento. Cabe resaltar que ahorita en el Hospital PYME ya somos más de 65 asesores, los cuales nos hemos adherido de manera muy genuina, muy honesta y con fines únicamente de apoyar. Esto creo que es muy loable de todos los que conformamos en el hospital. Ninguno de nosotros tenemos ningún pago, honorarios o gratificación. Lo hacemos realmente con el afán de apoyar. Estos 66, 65 más, bueno, 66 asesores están conformados por el Colegio de Contadores de Guadalajara, que son más de 20 contadores y fiscalistas que están para apoyar a los empresarios. La ANADE también se ha sumado fuertemente para cuestiones legales, también en el campo laboral pueden apoyar. Y el resto somos asesores en terrenos de marketing, e-commerce o ventas en línea, reingeniería de negocios y, bueno, en múltiples otros terrenos. Hemos identificado que más del 80% de los empresarios que se han acercado al hospital están solicitando muy fuerte la parte de ventas, de marketing. Entonces, ahí ahorita tenemos ya un grupo de 14 asesores que están apoyando a marchas forzadas en esta parte de orientar al empresario. Entonces, consideramos que en este momento estamos cubriendo la mayoría de los terrenos en los cuales los empresarios pueden tener dudas. Aquí hago otro paréntesis. Mencionaban en otra entrevista un empresario, oye, también tienen asesoría psicológica. En ese terreno entendemos que cuando hay una crisis en tu negocio, el líder, el director, el empresario se puede ver contagiado. Puede caer inclusive en depresión, en bloqueo. Vamos, en un hogar, por más amor que haya, y no es que quiera ser materialista, pero cuando falta el dinero, creo que es más propenso que haya complicaciones, problemas en ese hogar. Entonces entendemos esa situación con los empresarios. Entendemos que también están pasando un momento complicado de asimilar, complicado de entender y saber cómo salir. En ese sentido, no, el hospital no tiene asesores psicológicos, creo que eso es más en el ramo de salud. Lo que sí es que tenemos coach, tenemos varios coach en el ámbito directivo que están dispuestos a apoyar al empresario, hacerles entender este proceso desde el terreno de los negocios y sobre todo algo muy importante, ayudarles a desbloquear. De repente hay empresarios que nada más necesitan un empujoncito para tomar decisiones, necesitan ese consejo del experto, de repente necesitan esa pista y ya teniendo la primera pista ya se pueden seguir, pero están bloqueados. Entonces, en ese terreno no tenemos asesoría psicológica visto desde el ser, desde la parte individual. En esa parte no, pero en la parte de coaching directivo sí estamos apoyando a los empresarios. Muy bien. Oye, súper interesante. También me parece, creo que, pues muy loable esta labor. Es decir, ustedes están dándolo de manera gratuita, ustedes lo están haciendo. Qué bueno. ¿Me puedes repetir las instituciones que lo están apoyando, aparte de la OIT también? ¿Quiénes son? Otros, porque creo que justo esta información, esta noticia también debe de resaltarse. Me dijiste Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, ¿verdad?
de la Universidad de Guadalajara. Así es. Actualmente el proyecto lo trae entre el CCIJ, el CUCEA de la Universidad de Guadalajara y la OIT. A nivel internacional nos están apoyando fuertemente, y de la Ciudad de México con toda la plataforma. Y con el presupuesto, porque esto requiere también pues toda la infraestructura, me imagino, ¿no? Así es, en esta parte sí agradecemos mucho el que la OIT se haya sumado activamente. Ellos están desarrollando la plataforma, bueno, la desarrollaron desde cero, le siguen todavía adicionando, está en construcción. Entendemos que en este momento nosotros como hospital somos como los legos, estamos construyendo sobre la marcha, pero obvio con planeación. Hay un equipo también semidirectivo, por así decirlo, del propio CUCEA, que lo encabeza el rector, y un grupo de doctores, de especialistas, de personas, vamos, aptas en cuestiones metodológicas, están también tras bambalinas. Para darte cifras así generales, el Hospital PYME actualmente lo conformamos casi 100 personas, entre personas que están en metodologías, entre personas que están en toda la parte directiva y de planeación, entre asesores internos que los llamamos monitores, los cuales cada uno trae a su cargo hasta 5 empresas, pero le da seguimiento muy puntual y preciso a cada caso, los acompañan de la mano. Somos más de 65 asesores y un staff muy fuerte. Entonces, en este sentido, es un esfuerzo también que ha sido un reto de coordinar, vamos, en esa parte, pero todos los que conformamos el hospital estamos muy satisfechos con lo que estamos empezando a lograr. El otro día me dio mucho gusto en una reunión que tuvimos operativa escuchar a uno de los monitores, de estos asesores internos, que él estaba muy, muy satisfecho porque el empresario, ya en su tercera sesión, le agradecía a él y al asesor que estaba a punto de cerrar, pero a partir de las asesorías cambió su chip, cambió la forma de afrontar esta contingencia y le va a echar el doble de ganas. Creo que el recibir esos comentarios directos de los empresarios es la mayor motivación que tenemos ahorita para saber que estamos haciendo lo correcto y que están las puertas abiertas en el hospital de manera virtual por el momento para apoyarles. Perfecto. Oye, pues recapitulando para las personas que se están integrando, muy interesante, gratuitamente el Hospital PYME permite dar asesoría, coacheo, buscar estrategias conjuntas, hacer una reingeniería de tu negocio si tienes que cambiar o hacer ajustes en tu modelo de negocio. Estamos platicando, ustedes lo están viendo en pantalla, con Rogelio Rico, coordinador del Hospital PYME. Esta iniciativa, nos decías, del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el del Consejo de Cámaras Industriales también de Jalisco, y bueno, con apoyo de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo. ¡Qué buen proyecto! Están dando asesoría gratuita. Actualmente me dio un dato, 65 asesores que pueden estar pues con un rango de 5 empresas, me decía, asesorando a cada una. Y claro que me parece que ustedes pueden ayudar y ser un punto clave, medular en esta contingencia, este tipo de iniciativas que provienen de instituciones privadas, universidades. Está excelente, Rogelio. Oye, la duda que me queda, y no sé si ustedes tengan también algunas dudas ahí en el auditorio, es sobre esto de ventas y marketing. ¿Qué está pasando? ¿Qué les preocupa? ¿Qué consejos están dando ustedes a estas empresas? ¿Qué les están diciendo de la reingeniería de negocio? ¿Me podrías dar algunos consejos como para las personas que nos escuchan, ya sea en agencias, ya sea en empresas, ya sea amigos, familia? ¿Qué consejos nos darías para ventas, marketing y la reingeniería de negocios? Ok, en ventas y marketing nos llamó la atención, nos contacta un empresario que tiene una tiendita comercializadora al por menor de ciertos insumos de 63 años. Nos contacta, pero esta persona, vieras el ánimo que tiene para echarle ganas, para seguir adelante.
Él dice que, pues por su momento de vida y por cómo ha sido su trayectoria, pues no se le dio mucho la parte de e-commerce, el manejo de computadora, en fin, pero sabe, su brújula empresarial sabe que para allá ahorita está el norte, para allá ahorita van los vientos. Entonces, es interesante, inclusive adultos mayores que están dispuestos a integrarse ya a estos nuevos esquemas. En estos casos, sí nos hemos topado con personas que no tienen conocimiento alguno en cuanto al e-commerce, por dónde empiezo, cuánto cuesta, es complicado, tengo que estar pegado todo el día a una computadora, me va a consumir mucho desgaste o no, en fin. En esa parte, nosotros lo que recomendamos, hay una serie ya de videos, de tutoriales. No todos son de nosotros, muchos son gratuitos y están en línea en muchas fuentes. Entonces, nosotros lo que recomendamos a estos empresarios, inclusive antes de empezar las asesorías con nosotros, es que se informen un poquito más. Repito, ya hay muchos tutoriales en internet, en plataformas, inclusive hay una sección de preguntas frecuentes en nuestra plataforma de Hospital Pyme y ahí estamos subiendo manuales, inclusive a los empresarios que se inscriben. Hay un grupo interno de comunicación que les están enviando correos cada cierto tiempo con webinars, con charlas, con videos, con información, dependiendo el área en la que se esté trabajando contigo. Entonces, primero es informarles, que se empapen. Los empresarios que ya llegan con un nivel un poquito más dominado o que ya tienen mayor noción, con ellos ya los metemos directo con los asesores. Aquí sí cabe recalcar que por el momento son asesorías, no consultorías. La distinción es en que no desarrollamos, no implementamos como tal, únicamente estamos orientando, ya que la contingencia nos está replegando a que las asesorías sean de manera remota o virtual. Sí se ha dado el caso que hay empresarios que después de la asesoría han dicho, oye, la verdad, creo que tengo que tener mi carrito, mi página, aunque sea en una plataforma gratuita. Sé que tengo que tener un catálogo, sé que tengo que tener esto, pero yo no tengo ni el tiempo, ni la paciencia, ni los conocimientos. En esos casos, con empresarios que estén dispuestos ya a pagar la consultoría, nosotros como hospital no negociamos nada. Entendemos que también para el asesor es una plataforma para darse a conocer y en ese momento el empresario puede contratar los servicios de los asesores. No recibimos ninguna comisión, entendemos que es un acuerdo ya entre particulares y que el empresario reconoce las competencias y lo estratégico ya de contratar al asesor. Si se ha dado el caso o se puede dar, en ese caso nosotros nada más lo que le pedimos al asesor es que nos informe. Y estamos monitoreando que realmente lo que se haya comprometido el asesor se haya cumplido. De manera interna, si este asesor en algún momento vemos que no cumplió, que hubo algún pormenor ahí, analizamos si pudiéramos cesarlo del hospital o checamos la situación. Pero en la parte de e-commerce y de venta, estamos desde orientar, desde canalizar a ciertas acciones para que el empresario vaya entendiendo cómo se mueve esto y posteriormente ya los integramos con asesores. Son reuniones virtuales en las cuales tú ya le puedes preguntar al asesor directamente, oye, estas plataformas para cobrar o para hacer pagos, ¿cómo funcionan? Y en ese momento el asesor te lleva de la mano. Te dice el cómo, te resuelve tus dudas, te ayuda a emprenderlo. Entonces, Bien. en el terreno de ventas y de e-commerce estamos trabajando así, y en el terreno de reingeniería de negocios, por ejemplo, yo, Rogelio, algo que trabajo con los clientes, con estos empresarios, es simplemente empezar con un mapa mental, identificar las diferentes oportunidades o líneas de negocios en las cuales tu negocio puede tener acción. Y en ese sentido estamos mapeando. En este momento no hay que discriminar ninguna línea de negocio.
hay que tener la claridad para saber por dónde tu negocio puede tener rentabilidad u oportunidades. Lo que sigue una vez que identificas a través de esta lluvia de ideas todas las oportunidades, por lo general salen de 10 hasta 18 o 20 oportunidades. Es interesante, por ejemplo, que los empresarios de repente nada más están cerrados o tienen conocimiento de 6 o 7 formas de hacer rentable su negocio y desconocen otras formas. Ahí es la parte de nosotros como asesores, hacerles ver otras formas de negocio. Nuestra experiencia consideramos que ahorita vale mucho el decirle, mira, yo con otros empresarios he visto esto, con otros clientes hemos implementado esto y no ha sido tan complicado, realmente nos ha dado buenos resultados. De repente, ponerle estas experiencias, estos casos con, vamos, vivencias que tenemos, ayuda a ampliar el horizonte. Lo que sigue es analizar cada línea de negocio, sus pros, sus contras, qué estrategias. Al final, si te fijas, tenemos un mapa mental, un mapa en el cual identificamos las diferentes oportunidades de tu negocio y valoramos con cuáles arrancar primero, con cuáles invertirles más recursos, más esfuerzos. En fin, sobre todo este ejercicio te ayuda a dar claridad, inclusive a identificar cuáles líneas de negocios pudieras migrar, ya sea en el inmediato, corto plazo, o quizás en el mediano. Técnicamente son algunas estrategias que estamos trabajando en el hospital, en la parte de ventas y de e-commerce y en la parte de reingeniería de negocios. La verdad es que me sorprenden estos consejos porque tienes mucha claridad. Este mapa mental creo que puede ser puede ser fundamental para, como tú lo dices, determinar nuevas líneas de negocio, oportunidades. La verdad, excelente participación, Rogelio, súper claridad, tú también como vocero creo que me pones los puntos muy claros. Me quedan varias dudas, me gustaría más adelante, si tú estás dispuesto, invitarte a tener otra plática también y difundir, porque creo que hay temas de ventas, el multinivel, si lo recomiendas, temas también de Facebook, de redes sociales, cómo hacerle. La verdad, excelente iniciativa, un proyecto interesante, muy, muy enfocado a la realidad actual y pues qué bueno también que uno, pues estén apoyando instituciones como el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, así como la OIT. Pues felicidades, esperemos que la gente se conecte, que la gente esté buscándolos, ya nos puso por aquí parte de tu equipo la página, nuestra querida Pris puso ahí una información, métanse amigos, se los recomiendo, creo que asesores en este momento, asesorías, alguien que pueda servir de coach para ustedes, pues les va a beneficiar de mucho. Justo ahorita vamos, terminando esta entrevista, vamos a hablar también con Roberto Carrera, nuestro coach, que va a estar dando consejos, pero ustedes también en este hospital de PYME creo que pueden tener oro molido. Muchas gracias, Rogelio. Que tengas muy buen fin de semana y no sé si quisiera cerrar con algo más. No, agradecemos el espacio, Miguel. Creo que ahorita estamos en esta fase de transmitir, de comunicar este esfuerzo y quedamos a la orden. Allí en el Hospital PYME, repito, somos un grupo de asesores de la universidad, del consejo, del Colegio de Contadores de Guadalajara, de la NADE, en fin, estamos también con varios aliados. Uh-huh. Y también lo que se nos ha hecho muy padre es que muchos asesores independientes se han incorporado al hospital, porque también hay gente que dice, oye, yo soy experto en esto y me gustaría apoyar. Si algún asesor se quiere sumar, con gusto también nos pueden contactar a través de la plataforma y valoramos sus áreas, vemos cómo los integramos y en esa parte creo que cualquier mano suma ahorita. Muy bien, pues excelente. Gracias por esta entrevista, te mando un fuerte abrazo y pues nos vemos próximamente. Un abrazo, Rogelio. A ti igualmente, Miguel, estamos ahí a las órdenes y invitamos a los empresarios que requieran algún tipo de asesoría, que requieran un poco de orientación, para entender este momento y cómo generar estrategias, estamos para apoyarles. Muy bien. Pues amigos, ya lo escucharon y esto fue
nuestra entrevista. Vámonos con nuestra siguiente entrevista, que ya está Roberto Carrera, nuestro coach de negocios, para darnos ahí algunos consejos. Hola, hola, muy buenos días, Robert. ¿Cómo estamos? Te agarro despierto, te agarro dormido, te agarro ya con 2 horas de carrera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días. Pues ya despierto y con tiempo listísimos para arrancar hoy. Adelante, ¿cuál es el consejo que nos tienes? Roberto Carrera es coach de negocios. En un momento les voy a compartir su imagen y pues nos va a dar un consejo para este viernes sobre los negocios. Sí, sobre negocios. Mira, creo que de repente nos pasa que nos metemos el pie nosotros mismos, o lo que llamamos, de repente se conoce como el autoboicot. El que estamos empezando un emprendimiento, un negocio, y de alguna forma nosotros mismos hacemos que las cosas no funcionen. Sea porque tenemos miedo, sea porque vemos el emprendimiento, el negocio más grande que nosotros. Normalmente creo que es por miedo, pero quiero solamente compartir algunos consejos para poder entender el autoboicot y poder cambiar la perspectiva para poder tener éxito en lo que hacemos. Cualquiera sea el emprendimiento, creo que aplica para cualquier nivel de negocio. Primero que nada es hacerte 100% responsable y entender que el éxito o el fracaso de tu negocio depende completamente de ti. Es cierto que existen factores externos como el que estamos viviendo en este momento, sin embargo, sigues siendo responsable del éxito o del fracaso de tu negocio al hacer un análisis previo, al estarte actualizando. Creo que los negocios que están sobreviviendo que son negocios que previeron lo que podía suceder, que han pasado a la parte digital y que han hecho los esfuerzos para poder salir adelante a pesar de lo que pudiera venir, como lo que estamos viviendo en este momento. Repito, siempre hacernos responsables de lo que estamos viviendo como emprendedores es resultado de nosotros mismos. Saber que vamos a cometer errores y cometerlos. Yo pienso que el éxito llega, entre más errores cometas y de forma más rápida, pues más rápido vas a alcanzar el éxito porque agarras más experiencia. Entonces, estar consciente que vas a cometer errores, algo muy importante es marcarte objetivos pequeños. Si bien es importante contar con una visión o con una misión que son, como dije, rectores de tu día a día y de tu empresa, bajo los cuales se toman las decisiones trascendentales, es importante establecerte metas pequeñas e ir paso a paso. Considero que incluso en los equipos las metas pequeñas hacen que nos mantengamos motivados porque son pequeños logros. Cada vez que logramos algo, no importa lo que sea, cada vez que nosotros logramos algo, llega una motivación y llega una gratificación y una alegría a nosotros. Entonces, cuando establecemos metas pequeñas, estamos en un constante nivel de energía alto, estamos motivados y nos mantenemos mucho mejor que si no es que esperar a lograr la meta grande. Cambia el observador. Cambiar el observador es dejar de ver las cosas como las estás viendo y probablemente imaginarte. Creo que a veces funciona a alguna persona, algún vendedor, líder de negocios, algún empresario al que tú admiras. Pregúntate, ¿cómo vería este empresario la situación que yo estoy viviendo? Y eso es cambiar de observador, es dejar de ver las cosas como tú la ves, cambiar de perspectiva y empezar a ver como alguien que admiras, como alguien que respetas y que ha salido adelante probablemente de situaciones más adversas que las que estás viviendo. Cambiar el observador nos permite abrir nuevas posibilidades, ver nuevos panoramas y buscar también nuevas soluciones. Buscar ayuda, súper importante. Busca ayuda de alguien que te pueda apoyar, que te mantenga motivado, que te esté impulsando durante tu emprendimiento. Recompénsate a ti mismo. Creo que a veces es importante el que podamos recompensarnos porque si no lo hacemos nosotros o no lo hacemos de forma constante, no podemos disfrutar. Yo creo que el éxito se disfruta día a día y el éxito no es un lugar, no es una posición a la que llegamos. Creo que el éxito es como, digamos, se renta. Día a día pagas por él con las acciones que vas haciendo como emprendedor, pero es importante también que así como día a día te esfuerzas, día a día trabajas, también día a día te des esa gratificación y te recompenses de alguna forma. Y otra cosa súper importante, no esperes la perfección. A veces nos detenemos o nos auto boicoteamos por querer que todo sea perfecto.
Creo que la perfección no existe como tal. Entonces es mejor actuar a buscar la perfección. Mucho análisis, de estar viendo cómo lo hacemos perfecto, de cómo sale bien, pues creo que el análisis genera parálisis y no podemos avanzar. Entonces es hacerlo cuanto antes, ¿no? Muy bien. Me dejaste pensando en muchas cosas, Robert, porque creo que es... permíteme hacer algunos comentarios de lo que tú nos estás diciendo. Todo depende de nosotros y ya creo que se lo hemos platicado en este programa, pero sí, la pregunta es, pues si nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿cómo le hacemos? Yo diría, y tú me corregirás, pues con la educación, ahorita en las entrevistas previas, siempre tratar de educarnos, tratar de ver qué sigue, hacia dónde vamos, pues son factores que son impulsores de nuestro cambio, porque se los pregunto a quien nos está escuchando, ¿no? Imagínense que ustedes fueran su propio verdugo, que ustedes mismos pudieran tener un enemigo en casa, que fueran ustedes mismos. ¿Qué harían? Y que ese enemigo, la forma de vencerlo, pues sería el conocimiento, el conocer, el tener más información sobre temas. Pues ahí creo, no sé tú qué pienses, y también otro comentario de las metas cortas. Qué importante, gracias, me interrumpo un poco porque Enrique Libreros, mi estimado Enrique, nos pregunta, Roberto, nos regalas tu definición de liderazgo. Entonces ya tenemos una pregunta, voy rápido con mis comentarios para cerrar. Metas cortas para estar motivado. La verdad es que para qué ponernos cosas inalcanzables y estar frustrados. Muy buen consejo, creo que también. En lo personal ayuda, mantener perspectivas diferentes, nos dijiste, recompensarnos. Bueno, ¿para qué tanto trabajo si a veces no tenemos ni para tiempo para un helado, para caminar, para salir con nuestro Bobby, con nuestro perrito y pasarla bien, ¿no? Para estar con nuestra esposa. ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, la perfección, exacto. Yo también veo, Robert, que muchas veces el temor a... Espérame, voy a sacar mi proyecto, mi producto, pero hasta que esté súper bien, porque no, ¿qué van a decir? Está mi prestigio ahí, ¿qué tal si está mal y saco un mal producto? Sí. No, tu prestigio no está en otro lado más que en ti. Tú eres una persona, nadie te lo puede quitar. El hecho de atreverte, de equivocarte, el fracaso no te define. Tú eres una persona que eres muy individual, muy aparte de eso, y creo que estos consejos me parecen excelentes. No sé qué nos responderías para Enrique Libreros y cómo cerraríamos con esto. Claro, nada más en la primera parte que decías del trabajo nosotros, es justo ese, es uno de los secretos del emprendimiento, es ser, trabajar en tu ser, después hacer, tomar acciones para después tener. Esa es la fórmula, ser, hacer, tener. No hay otra. Si la cambiamos, probablemente no llegamos al éxito que esperamos. Definición de liderazgo, mi definición de liderazgo es muy corta, es influencia. Nosotros somos un líder, es influencia a su gente, a la gente que está siguiéndolo. Y también creo que es una influencia con visión. Tienes que saber a dónde vas. Si tú no sabes a dónde vas, la gente no te va a seguir. Necesitas marcar una pauta y estar muy claro tú en todas las áreas de tu vida hacia dónde te diriges. Porque terminas siendo líder e influencia en todo. No importa si eres un líder de negocios, terminas siendo influencia en también cómo ser como padre o cómo ser como esposo o cómo ser un deportista o cómo ser cualquier otra cosa. Somos influencia y creo que tiene que ser una influencia con integridad y en todas las áreas de nuestra vida. Excelente. Pues Roberto Carrera, coach de negocios, muchas gracias por estar aquí. Ya ves que ahorita acabamos de hablar con el Hospital Pyme y les mencionaba de ti, decían que bueno, también esta plataforma por pues están ayudando. Qué buena iniciativa, no sé si la escuchaste, Robert, te vi ahí conectado. Claro que sí. Y muy buena la iniciativa, muy bueno el trabajo que están haciendo. Interesante, ¿verdad? Sí. Pues muy bien. Y necesario en estos tiempos. Perfecto. Pues muchas gracias por este comentario, Robert, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, amigos, este fue el comentario de Roberto Carrera, coach de negocios. Que tengas muy buen fin de semana, amigo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Saludos. Amigos, estamos ya llegando al final de esta transmisión en vivo para ustedes. Quiero agradecerles y desearles muy buen fin de semana. Ya llegamos, nos pasamos ahora sí 1 hora 11 minutos. Perdonen
la extensión. Les mando un fuerte abrazo, gracias a todos por sus comentarios. Enrique Librero, no, bueno, gracias por todos tus comentarios. Josefina, gracias por tus likes. Jack Liñán, amiga. Marta Flores, un fuerte abrazo. Mari Carmen Lo, qué amable, que dice buenas entrevistas. Qué linda Mari Carmen, gracias. Ay, eres nuestra fan destacada, mira, estoy viendo arriba. No, bueno, un abrazote. También Iris Camela, ¿cómo estamos? Don Jesús Alejandro García, un gustazo, aquí andamos. Le mando un fuerte abrazo. También aquí Marta, ¿cómo estamos? Marta Flores, un abrazo. Tantos likes que nos estás dando, estoy viendo. Gracias, Jesús Alejandro, también por los likes. Pris Alonso, gracias. Rubén Flores Hernández, Rafael Valencia, Michelle, ¿quién más nos comentó? Elia Ríos, te saludé, Elia, y no me hiciste caso. No sé si ya hasta se nos fue, Elia. Muchas gracias a Robert. Sí, Robert, te mandan saludos de Jesús Alejandro. Dice que gracias. Pues un gustazo tenerlos. Veo sus likes. Llegamos a 214 likes. Cada vez que ponen una manita así, miren, yo la voy a poner. Ahí la estoy poniendo, ahí la estoy poniendo. Suben las interacciones y pues eso nos ayuda todavía a tener más difusión. Estamos con 88 corazones. Miren, quien acaba de ponerlo no me aparece, pero bueno, ahí si ustedes me ponen su nombre, les mando saludos. Amigos, que tengan muy buen fin de semana, descansen. Si Dios lo permite, nos vemos al ratito a la 1:30 de la tarde. Voy a tener una entrevista importante. ¿Quieren ustedes tener una tarjeta de débito, pero aparte saber usarla? De débito, no de crédito, débito. Pues para ahorrar, para administrar. Elia, mira, me da gusto que me saludes, amiga. Gracias por estar escuchándonos. Yo dije, ya se nos fue, ya no, pero qué linda que nos estés escuchando. Un fuerte abrazo. Y les decía, hoy 1:30 de la tarde, si quieren una tarjeta de débito, de crédito, por favor, pueden estar ahí con esta opción. Vamos a hablar con BNext, es una empresa, un gigante corporativo español que nos va a dar algunos consejos. Pues los invito y pues ya saben, noticias de negocios, tendencias de negocios, lo que el resumen de las noticias más importantes. Dios te bendiga a ti, Marta Claudia Flores, un abrazote. Gracias a todos por bendiciones, comentarios. Oigan, me gustó a mí mucho la entrevista del Hospital Pyme. Creo que a todos nos puede servir. Métanse si a ustedes les parece bien. Me pareció, creo que, pues gratis, asesoría de especialistas. Fíjense, con este solo consejo que nos dio del mapa mental, pues ya con eso yo no cambia la mentalidad, cambia la percepción, cambia con estas metodologías, pues el rumbo que tienes como negocio. Amigos, ahora sí me despido. Quisiera estar con ustedes, pero ya, porque miren, ayer transmitimos a las 8:30 inversiones en 15, porque estuvimos platicando con Ricardo Rangel, analista y financiero, sobre qué plataformas, dónde puedes comprar acciones, cómo se deben comprar acciones, de qué manera invertir, cómo si realmente puedes sacar dinero. Y a las 8:30 de la noche ayer, y estábamos transmitiendo, los invito a ver el programa, está aquí en nuestro timeline de Facebook. También hoy a las 8 de la mañana y al ratito, 1:30 de la tarde, no, bueno, la verdad es que ya... Me decía una amiga, ya no te aguantamos, estás en todos lados, abrimos aquí y ya sale Miguel Payares. No, bueno, amigos, es un gustazo y sobre todo ver gente conocida como ustedes, Jesús Alejandro, Elia, Marta Claudia, Mari Carmen Lo, Enrique Libreros, amigos, familiares, gente que nos sigue, pues les mando un fuerte abrazo. Por favor, se me van muchos que no saludo, luego me reclaman, ¿por qué no me saludaste si estaba por ahí? Es que no los veo, a menos que comenten. Solo como que Facebook me permite ver algunos que sí, algunos que no. Por favor, no se me ofendan, los quiero. Y pues bueno, nos vemos, si Dios lo permite, a la 1:30 de la tarde con Ideas de Negocio. Cuídense y hasta el ratito.